Siempre se ha dicho que el ser humano es un ser biológico, un ser social, ahora también un ser cultural. Pero pocas veces se da la importancia a otra parte, a otra dimensión importantísima en el ser humano, y es la espiritualidad. El ser humano es un ser espiritual. Es un libro que acaba de publicar nuestro próximo invitado. Él es doctor Javier Urra, el director clínico y presidente de la Comisión Rectora Recurra Ginso, Clínica de Salud Mental y Centro Terapéutico Residencial. Es doctor en Psicología y doctor en Ciencias de la Salud, académico de número de la Academia de Psicología de España, profesor en Psicología de la Universidad Cardenal Cisneros, psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, además primer defensor del menor. Doctor Javier Urra, bienvenido a Les Comunica. Muchas gracias. Estaba ya deseando de entrar porque tu productora me ha citado hace media hora. No me había pasado nunca una espera como esta, pero bien está, ¿eh? O sea que vamos a ello. Bueno, pues en nombre del equipo le pedimos disculpas. Yo tenía idea que entraba menos cuarto, no a las 7:30. Pero bueno, en todo caso, no son menos. 15 minutos. De acuerdo. No, se me ha dicho que entrase a 7:30. Sí. No son tampoco menos cuarto, y el tiempo de las personas es muy importante para todos. ¿Eh? Hay que ser muy respetuoso. Y no soy una persona, que no conozco los medios de comunicación. Sé lo que es los programas en directo, pero hay que cuidar un poco estas cosas, sin duda. De acuerdo, pues yo también pido en el programa a los profesionales que tengan flexibilidad, por lo tanto, esta entrevista no se va a hacer. Doctor Urra, gracias por estar aquí en Les Comunica. A mí me gusta entrevistar a gente que sea flexible, que para mí es importante. No, no, escúcheme, Alex. Importantísimo también. Me parece muy bien que me hayas hecho esperar media hora y ahora no me deje hablar. Eso no dice mucho de usted. Yo he y usted esperado... tampoco por tener tan poca paciencia y flexibilidad. No, escúcheme. Y decirlo en antena, que es algo que se puede comentar en producción, pero no decirlo en antena. No, escúcheme, me parece... es que estas cosas, Alex, hay que decirlas en antena y abiertos y con claridad. Solo faltaría que haya que callar las cosas. Otra cosa es que quien nos escuche, no usted ni yo, diga, hombre, pues este señor Urra es poco paciente, o juzgue que es verdad que no se debe tener a una persona esperando. No, no, es usted el que me dice ahora, pues ahora no tiene usted el programa. Pues es una decisión de usted, yo estoy dispuesto a estar, pero si he creído ser asertivo y decir, hombre, intenten ser cuidadosos con esto. De acuerdo. Pues vamos a hacer la entrevista tal y como estaba pactado. Es que, bueno, es la primera vez que me pasa esto en antena y llevo 25 años en medios de comunicación. Seguimos entonces con la entrevista porque el contenido es importante más allá de los dimes y diretes o cuestiones que pueda haber. Lo importante es el contenido de esta entrevista, en que el ser humano obviamente es un ser espiritual, es importante esa espiritualidad. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta, doctor Urra, ese elemento, esa dimensión espiritual del ser humano? Bueno, esta es una hipótesis de un señor que va a cumplir 65 años, que usted ha hecho una presentación perfecta, que ha sido defensor del menor, que ha trabajado en la fiscalía, que ha trabajado en un centro de reforma, que ha trabajado con menores y con adultos, violadores, homicidas. Es decir, una persona con mucha experiencia que llega a la conclusión de que el ser humano es físico, que es biológico, que es social, que es cultural, pero que también es espiritual. Por lo tanto, este libro nace no para dar consejos, que no soy yo quien, pero sí para intentar ir de la mano y hacer una reflexión, decir qué nos está pasando. Mire, yo le tengo que decir a Alex que un problema que estamos viendo en muchos jóvenes es que te dicen, si las cosas no me van bien, yo no seguiré en la vida. Claro, esto empieza a ser gravísimo. El viernes comía con Celso Arangües, el responsable de Psiquiatría Nacional, y está como yo, profundamente preocupado. Entonces, ¿qué nos está pasando en una sociedad que está mejor, en teoría, que las anteriores? Y sin embargo, hay un vacío, que parece que ese vacío existencial, de aquella frase de Víctor Frankl, ¿no? De una razón para vivir, una razón para entregarse a los demás, parece que se nos ha perdido. Y quizá, yo solo digo quizá, es el aspecto espiritual. Entendido espiritual como contacto con la naturaleza, con contacto con otros seres humanos, saber comprometerse. Y el libro no es un libro de religiosidad,
Lo cual tampoco choca contra la religiosidad, porque hay gente que es religiosa y es espiritual, pero hay gente que quiere ser espiritual sin el criterio del dogma, de las religiones. Ha dicho algo muy importante, doctor. Habla del vacío, ¿no? En todos hay un vacío. Intentamos llenar ese vacío de muchas maneras. Hay quien llena ese vacío, pues, con cultura, con consumo, consumiendo ya sea horas de Netflix o consumiendo, comprando, pues escuchando música, por ejemplo. Hablaba de los jóvenes, ¿no? Pues música, reggaetón o diferentes maneras, ¿no? Videojuegos, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos esa dimensión espiritual, porque es un vacío que es un vacío existencial. Y ese vacío se llena realmente desde la espiritualidad. De hecho, yo no sé si hay estudios estadísticos o no, doctor, aquí usted tendrá más y mejor información que yo, que demuestren realmente que tener creencias espirituales, creencias, que puede ser, pues, estar adscrito a una religión, o simplemente creer en la espiritualidad, o que existe un más allá, por ejemplo, eso ayuda a que la persona sea más resiliente, a que no caiga con tanta facilidad en estados de tristeza, melancolía, incluso depresión, ¿no? Hace que las personas sean más fuertes mentalmente y emocionalmente. Bueno, yo, mire, en un momento determinado saqué un test que se llama Trauma, que lo está comprando el ejército español, pues cuando ha mandado soldados a Afganistán, etc. Test de resistencia al trauma. Naturalmente, eso no quiere decir que no sufras en absoluto o que no tengas dolor en absoluto. Y escribí un libro que lleva por título Fortalece tu carácter. Pero sí es verdad que hay características de no pedirle a la vida más de lo que te puede dar, de comprometerse con los demás, de tener sentido del humor, de un punto de generosidad, de, bueno, de saber perdonar, de saber que te hace que no quiebres. Este sería el criterio, que no quiebres, que no seas como el cristal, duro pero frágil. La espiritualidad nos puede ayudar a su pregunta, Alex. Mi respuesta es sí. Claro, no es lo mismo creer en que vamos a resucitar que no creer. Le cuento y le comparto una anécdota importante y reciente. Estaba en la Feria del Libro de Madrid, por cierto, firmando este libro, El ser humano, un ser espiritual. Y me llega una chica joven, majísima, acompañada de un muchacho que tenía aspecto de coreano. Y hablo un momento con la chica y me dice, yo soy neuróloga. ¿Ah? Digo, ¿y este muchacho que está aquí al lado? Dice, mi novio. ¿Y de qué tiempo lleváis? Y dice, 5 años. Entonces ella, él le abraza muy, muy cariñoso y a ella se le empañan los ojos. Y yo dije, ¿y qué pasa? Porque pasa algo. Y entonces la chica dijo, me acaban de detectar cáncer. En ese momento, a la caseta llega un señor. Y digo, hombre, Fernando. Digo, mira, cuando yo era defensor del menor, en el Ulster hubo un atentado. Y ahí murió en el atentado un niño que es Fernando Blasco. Bueno, ¿qué pasó? Pues que otras personas responsables, ministros y yo mismo como defensor del menor estuvimos en la base aérea de Torrejón. Cuando llegaron los padres de Fernando Blasco, ellos me dijeron muy compungidos, es terrible que haya muerto nuestro hijo, pero Dios, aquí ya no hablo de espiritualidad, aquí hablo de religiosidad profunda, de una fe inalterable, Dios le ha llamado antes. Bien, yo conocí de la niña, hermana, que vio toda esa situación, que se llama Lucrecia, que me dijeron que era una chica guapísima y con un muy buen carácter, la cara la tenía destrozada y el carácter se le agrió. Llegado un tiempo, yo le dije a Lucrecia, hemos acabado. Cuando tú tengas un trabajo, me llamas, me invitas a comer en un sitio agradable y lo disfrutamos. Así fue, pasaron los años, me llamó, me invitó a un restaurante en Madrid que se llama Hayalay. Ella es enfermera de cardiología y luego hemos estado en su boda. Y el otro día, ya digo, vino su padre, don Fernando, a verme, a saludarme en el libro. A ellos, la fe religiosa les ha salvado. No les ha quitado la pérdida de su hijo, al que recuerdan siempre, pero les ha sido profundamente terapéutico. El tema es, Alex, que no podemos generalizar la religiosidad
a todas las personas. A ellos les ha venido genial. Ahora, yo creo que la espiritualidad, entendida, por ejemplo, yo cuando tenía, tengo 64 años, cuando tenía 49, tuve un infarto de miocardio, la semana de dejar de ser defensor del menor, y yo noté que me moría con total tranquilidad, con la sensación de que ya había hecho lo que tenía que hacer o lo que yo creo que hay que hacer en la vida. Luego mi hija, también psicóloga, me dijo, hombre, papá, eso es egoísta, porque quienes te queremos te echaríamos de menos. Tengo razón. Pero yo, mi proyecto de vida, que además tengo hijos, que además tengo nietos, que soy muy feliz, pero que he sido defensor del menor, que he escrito 75 libros, que, bueno, yo creo que he hecho en la vida lo que creo que debía de hacer. Oye, ojalá viva mucho más y mucho mejor. Claro, yo veo gente que tiene un consumo, como tú decías, Alex, masivo, compulsivo, de placeres y de cocaína y de, pero realmente está en ese vacío existencial, en esa no razón y en no saber contestar a la última pregunta, que es ¿para quién he vivido? No para qué, ¿para quién he vivido? Y a mí eso me parece que es fundamental ir respondiéndotelo a lo largo de la vida, entre otras cosas, porque tenemos fecha de caducidad, pero no sabemos cuál va a ser. Me encanta esa pregunta. No para qué, ¿eh? Que es lo que te dicen todos los coaches. Pregúntate para qué. No, ¿para quién he vivido? ¿Para quién? Bueno, fíjate que yo lo primero que hice en mi vida es llevar a los 18 años a un campamento a niños de educación especial y de ahí creé luego un centro que sigue magníficamente, ahora mucho mejor, en Villalba. Claro, la pregunta cuando tú tienes un chico con parálisis cerebral o con situaciones a veces profundamente injustas, dramáticas, claro, si el chico tiene capacidad comprensiva y abstracción, la pregunta no es por qué, es para qué. Y a lo mejor eso da un sentido a la vida dentro de que la vida naturalmente no es justa. Hace no mucho, cuando antes de hacer el test, pues igual que estuve con Irene Villa, pues estuve mucho en el centro de parapléjicos de Toledo, etcétera. Me acuerdo que había un chico y una chica parapléjicos y se estaban tocando un dedo. Y le dije al director, oye, ¿y estos? Me dijo, es que se han enamorado. Bueno, esa es la capacidad del ser humano, capaz de generar el holocausto, de torturar, jamás capaz de tirarse al mar a salvar a una persona que desconoce. Ese es el ser humano. Ahora bien, mi criterio es que somos espirituales. Y que si esta noche miramos a las estrellas, o en un momento determinado, hay un algo que dices, hay algo más. Lo que ocurre es que nuestra ciencia, la psicología, la psiquiatría, la salud mental, no quiere entrar en esos ámbitos porque los desconoce y parece que pierde rigor. Pero igual que hablaba Carmelo en el momento anterior, de dónde viene la palabra medicina, pues hay que reconocer que la psicología, la ciencia, es la ciencia de la mente, es la ciencia del alma. Es decir, que tú puedes hacer una tomografía, sea computarizada, a un lóbulo cerebral y te va a ver qué punto irritativo tiene. Pero no es capaz de captar por qué una persona llora recordando a un ser querido y está muy a gusto llorando porque recuerda a su amigo. Eso no hay ciencia, no hay algoritmo que lo tenga. Eso es el ser humano. Por eso no se nos debe de confundir con otras especies animales. Por eso no somos dioses, pero tampoco somos otro tipo de especie. Naturalmente que somos uno en el mundo para todos y dentro de un universo. Y en eso es en lo que el libro se produce. Mira, cuando yo escribí el libro, la portada es de un monasterio que se llama Buenafuente. Está en el Alto Tajo. Bueno, yo terminé de escribir el libro el verano pasado en Alcolea del Pinar, donde tenemos una casa entre Sigüenza y Medinaceli. Pero hay un monasterio muy bonito en el Alto Tajo, que lo llevan unas monjas, y me acerqué, estuve hablando con ellas, y les dije, cuando salga el libro, se lo dedicaré y esa tarde dejaré de hacer todo lo que tenga que hacer y se lo traeré y se lo entregaré. Así fue, cogí el coche, me hice los 180 kilómetros, tuve que esperar bastante porque las monjas estaban cantando. Bueno, la vida contemplativa o la vida de compromiso o las personas que yo conozco en el Hospital de la Paz que trabajan en paliativos pediátricos,
O tanta gente que está conduciendo un camión o haciendo tantas cosas, le dan un sentido a la vida. Ese sentido espiritual, esa razón de ser, esas preguntas que a veces son sin respuestas, es lo que ha buscado este libro. Es verdad que el libro al final, pues, se enriquece con unas páginas de conventos o de otros lugares que son muy interesantes también desde el punto de vista histórico y cultural. El libro habla de los riesgos que hemos tenido con el fanatismo y que tenemos hoy, cuando la gente confunde la religión con una fe, además, insoslayable y donde, al contrario, pues lo viven como un enemigo. Pero no se trata tampoco de una espiritualidad individual, comercial, y donde uno se siente bien un rato. No, no, no. Se trata de entender la vida como lo que somos, seres amplios, ricos, y que lo captamos, que lo somos así. Yo creo que el ser humano es mucho más espiritual de lo que quiere reconocer. En España la religiosidad ha bajado muchísimo. Hemos hecho un estudio que también está publicado en un libro, en Almuzara, que se llama Las prioridades de los españoles. La religión ha bajado muchísimo. Aunque luego la gente valora muy alto a su párroco, altísimo a Cáritas, es decir, lo que luche contra la desigualdad, aceptable al obispo y francamente mal lo que sería, pues, todo el aspecto de riqueza y de la iglesia genérica. Y sin embargo, la gente está buscando mucho, sí, sus momentos de silencio, sus momentos de reflexión, sus momentos de contacto, de espiritualidad. Bueno, yo mismo, doctor, que no me considero religioso, siempre que necesito una pausa, me voy a una celda de Montserrat o me voy a una catedral y me paso ahí la mañana, porque eso a mí me da una tranquilidad, una paz de espíritu, que al margen de si uno es religioso o no religioso, si cree en Dios o en el Dios católico, que eso es lo de menos, se transmite precisamente esa quietud, esa paz, esa calma. De hecho, usted lo dice en el libro, ¿no? La desafiliación religiosa no elimina la necesidad de significado, consuelo y ritualización. ¿Qué pasa entonces? Claro, la gente ya no busca consuelo en la religión, pero sí en otras prácticas espirituales. Usted decía antes, la espiritualidad comercial. Claro, ahora hay muchas corrientes, muchas prácticas espirituales de diferente índole, ¿no? La gente busca al gurú también, ¿no? Alguien que le diga cómo vivir, cómo sentirse. Y eso también es un riesgo que nos puede llevar a la infelicidad absoluta. Bueno, sin duda, alguien dijo que cuando se pierde la fe religiosa, pues se cae en todo otro tipo de creencias. Esto también es un problema, ¿no? Quizás sea una sociedad hoy que es muy criticona y con poca capacidad crítica. Es una sociedad muy inmadura, donde hay alguna generación que casi la hemos perdido. No tienen criterio para educar, para... No hablo ya de virtudes y de valores, sino de límites, de aceptar responsabilidades. Mira, el libro empieza con una frase, con un recuerdo que parece ser es de un escritor húngaro. Y son dos no nacidos que están en el seno materno y le dice uno a otro: oye, ¿y fuera podremos correr? Y dice: hombre, ¿cómo vamos a correr si tenemos cordón umbilical? Imposible. Dice: ya. ¿Y podremos ver la luz? Y dice: ver la luz no, ya ves que estamos a oscuras. Y dice: ya. Oye, ¿y podremos ver a nuestra madre? Y dice: hombre, pero ya si estamos dentro de ella, es imposible. Bueno, la realidad es otra. Es decir, el ser humano lo que sí tiene es interrogantes, lo que sí tiene es preguntas, lo que sí tiene es una certeza que va a morir. Claro, Freud, por ejemplo, decía: hombre, resulta sorpresivo que creamos en la religión justo en lo que nos quita las angustias. Hombre, pues lleva toda la razón, o sea, lleva toda la razón. Nos hemos creado un mundo fantástico para darnos tranquilidad y esperanza a una resurrección. Quizá los que somos psicólogos clínicos, en mi caso clínico y forense, los psiquiatras, estamos viendo a pacientes que casi iban antes a un confesor, sin duda. ¿Qué ocurre? Que el confesor tenía más poder, porque el confesor era un mediador entre Dios y la persona que había cometido algo que se valoraba como pecado, le liberaba, le exigía arrepentimiento y volvía a la vida limpio.
Bueno, claro que nuestro sistema de escucha y de tratamiento a veces tiene mucho con esto. Y naturalmente que esa espiritualidad, ese criterio de que ser, querer ser buena persona, de... Bueno, el doctor que hablaba antes hablaba del ayuno y habla, pues a veces, de liberarse, de que el propio organismo se regenere, porque quizás a veces sobreactuamos. Hay mucho postureo, hay sobrealimentación, tomamos cubatas sin venir a cuento. O sea, que al final, cuando él habla del ayuno, estamos hablando quizás también de la austeridad, de un cierto orden, de no buscar un desenfreno, de no querer con 70 años tener el cuerpo y la vitalidad de un chico de 20, de asumir las cosas con cierta naturalidad. Por cierto, calculando que cuando llegue el día de nuestra muerte, posiblemente no estemos mal como no estábamos antes de nacer, pero que en todo caso, y como lo demostró el COVID, en el confinamiento, el mundo seguirá girando, los animales seguirán pastando y no pasará mucho más. Es decir, me parece que esta es una sociedad muy del yo, mí, me, conmigo, del egoísmo, poco del tú, poco de cooperar, y esto nos genera problemas graves. Porque el ser humano, como especie, le es difícil aprender en lo emocional. Hemos tenido el COVID y a los 4 días hemos visto el ataque a Ucrania, en lo que es igual que la violencia de género. Yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Al final es poseer, al final es mío, es mi mujer, es mi territorio y contra la voluntad de otra persona o de un país, voy a hacer lo que yo quiera. Por lo tanto, tenemos que educarnos mucho en el respeto, en la dignidad, en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Convención de Derechos del Niño. Todo eso tiene que calar mucho más y luego le podemos dar ese concepto, yo entiendo, esencial de lo que es la espiritual. Por cierto, estar en la naturaleza, está muy bien estar en un monasterio, estar en ese silencio o en una catedral, es una maravilla. Porque además ahí el ser humano, yo creo que se llega a comunicar sin saber muy bien con quién, desde un punto de humildad que al ser humano no nos viene mal. Hay quien lo define como una experiencia de unión, ¿no? Con el todo, sentirse uno con el Porque universo, fíjate, con el yo, árbol. claro, yo no sé si alguien que me escucha ahora dirá, pero este señor, ¿qué le pasa? Yo no tengo claro que se nazca antes de morir. Empiezo a no tenerlo tan claro. No tengo tan claro que yo sea yo, sino todo una unidad. Es decir, en mi edad, ¿cuánto pelo ha caído? ¿Cuántos poros? ¿Cuántos epitelios? ¿Qué soy de lo que yo fui? ¿Mi yo actual qué tiene que ver con el yo de hace 50 años? Por lo tanto, hay un algo. Cuando miramos al universo, y en el libro también aparece, oye, desde Galton hasta Einstein, de gente también, de grandes científicos que dicen, oye, abocar es difícil creer que haya un Dios que haya sido capaz de hacer esto, y por cierto, habría que preguntarse, ¿para qué nos ha hecho? ¿Y esto es lo mejor que podía haber hecho? ¿O es que quiere que evolucionemos? Bueno, esta es otra pregunta. Pero también sorprende, es decir, todo es un azar. Y cuando uno mira lo microscópico, tampoco tiene fin. Es decir, el ser humano tiene que ser sensato y decir, qué poco conocemos, ¿no? De dónde estamos, de por qué, para qué. Es decir, la verdad es que no tenemos respuestas para casi nada. Y por tanto, bueno, yo creo que esa sensación, esa percepción, que a veces es sensación, es como cuando tú estás en el coche, paras en un semáforo y dices, el de al lado me está mirando. Y miras y te está mirando. Bueno, ¿por qué lo has intuido? Bueno, la ciencia esto no es capaz de explicarlo. Bueno, pues la ciencia sigue evolucionando y yo creo que la inteligencia ha avanzado algo. Y la emoción y el autodominio y lo que es la amígdala cerebral, pues es muy antigua, es del paleolítico. Y claro, los lóbulos frontales, lo que es el pensamiento en espejo, lo que son las neuronas, espejo, lo que es la empatía, es que eso ha nacido hace muy poco, ¿no? Y en los varones aún nos cuesta más que en las mujeres, es claro y manifiesto, no hay más que ver el número de hombres y mujeres que están en la cárcel, la violencia ejercida contra otros hombres, la violencia ejercida contra las mujeres, en fin, me parece que por lo tanto hay mucho que autoeducarnos y me parece que los niños tienen todo el derecho del mundo
a ser educados en la espiritualidad, de una manera respetuosa, genérica. Luego ya, si quieren ahondar en aspectos religiosos, etcétera, a mí me parecerá francamente muy bien, pero no sería yo quien entre ahí. Es un tema también de los propios padres. Pero cercenarles la espiritualidad, cercenarles que este verano vayan al contacto con la naturaleza y vean, Alex, la mejor catedral que existe. La mejor catedral que existe es en Barcelona o en Calatayud o en Madrid. Esta noche mirar a las estrellas. No hay catedral que se le pueda comparar. Eso hace que el ser humano se quede anonadado. Y en ese anonadarse, pues, bueno, el libro dice que según los estudios se reza muchísimo más que se tiene relaciones sexuales en el mundo. Y bueno, parece que las relaciones sexuales y el poder son temas que nos afanan y de los que mucho hablamos. Pero es verdad que luego el ser humano, el otro día en La Paz, que di una conferencia de otro tema, no tiene nada que ver, a 325 sanitarios, en la humanización del Hospital de La Paz se están dando cuenta de que hay gente que, siendo o no religiosa, cuando llegan los últimos días, las últimas horas, hay gente que requiere un acompañamiento espiritual, porque así lo dice, así lo otorga y así lo desea. En las cárceles, a donde yo voy bastante, y entro y salgo, en Valdemoro, en Soto, es un ámbito, yo recuerdo de un jesuita con el que yo acompañé muchas veces, Jaime Arralda, y te decía, Dios está en las cárceles, porque esa soledad, esa privación de libertad, les hace enfrentarse con la vida, con la existencia, que a veces en esa carrera que llevamos sin saber muy bien a qué, esa aceleración, se nos olvida. Este es lo que he intentado el libro, y además agradecer a la editorial Desclée de Breuer, que está siendo muy generosa en el tiempo, en el esfuerzo, en contactar contigo, Alex, en invitarme a estar mañana en Barcelona, en aparecer en la guía de la psicología. Sí tengo que decir que me está sorprendiendo la de medios de comunicación, la de personas en la Feria del Libro, que vienen y te dicen qué necesario es que hablemos de espiritualidad. Me ha sorprendido gratamente. El ser humano es un ser espiritual. Es el libro de nuestro invitado, doctor Javier Urra, que ya puedes encontrar en todas las librerías físicas y digitales. Y en ese libro, precisamente, se extrae algo, y es que si hay un sentido de la vida común a todos, ¿no? Que se pueda escribir en piedra, sería el amor, el darse a los demás. La pregunta que usted ha hecho antes, ¿no? ¿Para quién? ¿Para quién he vivido, ¿no? Pero sin embargo, en los demás también encontramos muchas veces, ¿no? La raíz de nuestro sufrimiento. Con los demás, a veces también, pues no actuamos bien, actuamos mal, también infligimos daño. Claro, ¿de qué manera podemos ver a nuestro compañero de trabajo, a nuestra pareja, al policía que nos multa, ¿no? Para que esto pueda empezar a cambiar en nosotros, ¿no? Y no ver al otro como un oponente o como algo ajeno a mí, sino que es un hermano. Bueno, yo creo que es una cuestión de educación. Yo creo que no me ha multado nunca la Guardia Civil y me ha parado varias veces. Pero desde el primer momento digo, llevan razón. Múlteme. Es que me parece que hacen lo que deben de hacer, por mí y por otros. Cuando llega la declaración de Hacienda, pues preferiría pagar menos. Pero pago en relación a lo que gano. Por tanto, pago lo que me corresponde. Por lo tanto, soy una persona que ha asumido mucho lo que es la ética, lo que es la moral, que no me llevaré mañana del hotel un cenicero, porque vendría en el AVE y me sentiría un chorizo. No, me parece que hay que transmitir la parte positiva del ser humano. Yo, en fiscalía, 32 años, he visto que hay un tipo de personas que desconfía de los demás, que cree que cualquier intención positiva de los demás es falsa. Y esto está en esas frases de eso está en su sueldo y tal, ¿no? Esa frase es muy grosera, ¿no? Pero sí, Alex, te voy a dar una magnífica noticia, pero magnífica. Y a los que nos estén siguiendo también. Es magnífica esta noticia. Yo he sido siempre patrono de UNICEF. Por cierto, con un gran compañero de Barcelona que falleció hace poco en una caída, que es Víctor Soler Sala. Bueno, pero cuando yo dejo en el año 2001 de ser defensor del menor, se crea la Fundación Pequeño Deseo. Digo Pequeño Deseo, como hay corazones, como hay otras igual de valiosas o más. En estos años hemos conseguido 6.000 deseos. ¿Cuáles son los deseos?
Pues nadar en Canarias con delfines. Viajar a Egipto. A Egipto. Hay que organizar el viaje con un avión medicalizado, con un médico, hablar con el embajador, la posibilidad de repatriar un cuerpo. ¡Ay! Que son temas complejos. 6.000. Cuando hemos llamado a los famosos, pero cuando digo famosos, quiero decir famosísimos, de gente que da la vuelta al mundo y tal, y dices, oye, ¿harías feliz a un niño en Burgos? Te dice, ¿qué día? Sin radio, sin televisión. Es decir, ¿cuál es la buena noticia? Si a la gente le das la oportunidad de ser bueno, la gente es muy buena. Somos muy buenos. Y los que hemos trabajado con la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 y los que sabemos que muchas veces a gente que ha cometido hechos terribles y que ha dañado a la sociedad, no les vas a doblar la muñeca, pero sí puedes conseguir que entiendan que la vida tiene un sentido. Yo llevaba a chavales que habían cometido hechos terribles a la playa y se han puesto a ayudar a la gente de Cruz Roja y eran temerarios, porque realmente no les importa su vida y la posibilidad de salvar a otro les es esencial. Esto es muy importante. Yo dirijo un centro, se llama, es un centro terapéutico, Recurra Ginso. Tengo un equipo de 110 personas. Tenemos 96 chavales. Hace poco una chica se cortó las venas. Le dije, mira, esto no puede ser, Lucía. Lo que vamos a hacer es, vas a escribir un libro, vas a contar tu realidad, aunque sea a borbotones. Yo te voy a hacer el prólogo. Otro chaval de aquí, que es majísimo, nos hará la portada. Y ya está. Y me dijo, Javier, si yo escribo ese libro, ¿salvaré una vida? Le dije, seguro, Lucía. Una, seguro. Posiblemente más. Bueno, recientemente ha hecho 10 jornadas del Camino de Santiago junto a otros chavales y algunos monitores del centro. ¿Cuál ha sido el éxito? Le hemos quitado el foco del sí mismo. El foco está en los demás. Y se ha dado cuenta que merece la pena. Es por ahí por donde tenemos que educar y no en la prostitución, en la cocaína, en el placer rápido, en confundir el amar con el querer, el confundir el amar con el poseer. Eso, al final, da un placer muy momentáneo, muy efímero, no es un bienestar y no es una razón de vida. La razón de vida no es la búsqueda de la felicidad. Es si ha tenido sentido en nuestra vida y hemos sido generosos en dar al menos tanto como hemos recibido, entre otras las gracias a los que nos han antecedido, a los que nos acompañan, a los que nos continuarán. Sí, de hecho, eso de la felicidad a veces distrae, despista más que otra cosa, ¿no? Es que antes has dicho de los coaches y tal. Bueno, yo soy un tipo serio, que pertenezco a la Academia de Psicología de España, en fin, gente que ahí tenéis en Barcelona a Ramón Vallés, que es un sabio, para cuando la gente va a morir, y que dice, pocos momentos en la vida más esenciales que poder acompañar a alguien querido en ese trance con la muerte. Nadie ha dicho que sea fácil. Dice que es parte y esencia de la vida. Entonces, claro, este mensaje de todos podemos ser felices, todo el mundo puede ser líder, todo el mundo, pero es que eso no es verdad, ni todo el mundo es igual de inteligente, y la meritocracia es necesaria, y cuando te presentas a unas oposiciones, pues gana el más preparado, o sea, desengáñense. Por lo tanto, me parece que hay otra cosa, es decir, pero yo, la gente menos capacitada, la gente que la vida le ha sido más injusta, debemos de compensar. Pues claro, es que ¿quién ha dicho que la justicia tiene que ser igualitaria? Es que eso no es así. Pero tenemos que tener criterios, objetivos, tenemos que decir lo que está bien y lo que está mal. Ayer los reyes, el presidente del gobierno, el Lendakari, estuvieron en Ermua. No, no. Lo que hizo ETA desde el primer minuto estuvo mal. Matar es horroroso. No existe ninguna explicación para matar. Ni un Estado puede matar, aunque sea jurídicamente correcto, como es en algún estado de Estados Unidos, pero es éticamente amoral y no aceptable. Sí se puede dar la vida por otro ser humano. Bueno, esto sería más complejo. Por lo tanto, claro, hay que ser valientes y discriminar. Hay que decirle a la sociedad que claro que tenemos problemas de disforia de género, claro que tenemos casos de transexualidad,
Pero en este momento hay un confusionismo y se está confundiendo a muchos niños que están generando grandes problemas. Claro que se puede legalizar el consumo de cannabis, pero quienes trabajamos en estos ámbitos tenemos que decir que el tipo de droga que consumían sus padres tenía un 3% de droga y ahora están en un 21%. Es decir, que el consumo continuado de cannabis ya empieza a dar brotes psicóticos. Es decir, hay que intentar transmitir cosas con mucho rigor, que sean verificables, que sean contrastables y que no haya otros tipos de intereses detrás que lleven a engañar a la gente. Digo, una gente donde el 33% de la población española no lee nada y por lo tanto fácilmente manipulable en la red, con los selfies y con ese yo y esa egolatría y ese narcisismo que no nos puede llevar en ese sentido a nada bueno. Las redes sociales, doctor Urra, no ayudan, ¿eh? Lo más mínimo. Bueno, es que primero hay que ver cómo se llaman. Se llaman redes sociales, suena bien, porque nos comunican. Oye, y el confinamiento ha demostrado que todo el mundo hemos podido hablar con los nietos, hemos podido estar con la abuela. Joder, genial, en ese sentido, genial. Es verdad que hay personalidades que quieren rehuir la realidad y entonces se encierran en una red social porque en el fondo son agorafóbicos o porque, bueno, claro, esto es un verdadero problema. Por otro lado, cuando una persona habla ante los demás, habla un porcentaje relativo de sí mismo. En cambio, en la red, la gente deja de ser persona para convertirse en personaje y da la imagen que cree es gustosa para los demás. Pero esa no es la vida. La vida es alegría, la vida es afrontar. Antes decías tú, claro, es que es muy difícil vivir con los demás. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero yo diría que es muy difícil vivir con uno mismo, con las demandas, con los intereses, con las disonancias, con lo que nos callamos, con lo que nos mentimos. Y menos mal que nos mentimos, porque si todo el mundo dijera todo lo que piensa en todo momento, sería inviable la sociedad. Por lo tanto, bueno, es que somos una especie que siendo animal y por lo tanto muy de territorial, muy de posesión, sin embargo, hay que preguntarse por qué el ser humano es tan generoso, por qué el ser humano es tan altruista. Esto hay que preguntárselo. Y lo es, y no solo desde el punto de vista de la maternidad en un momento determinado instintivo, no, no, no. Y la gente es capaz de cooperar y de dar todo lo que tiene y de... Bueno, ese es el ser humano que tiene ese punto y esa característica que yo creo, sinceramente, que es espiritual. Pero es que los estudios sí nos demuestran que contra la depresión, contra algunas circunstancias, no hablaría yo de una esquizofrenia hebefrénica, pero para otro tipo de patologías, por ejemplo, a mi centro llegan muchos chicos con TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y nos lo mandan desde hospitales de toda España. La mayoría no se nos confirma. En cuanto tú le pones un horario, en cuanto le pones normas, en cuanto le pones cariño, en cuanto ve el vínculo, en cuanto sabe lo que está bien y lo que está mal, se manejan perfectamente. Por lo tanto, lo que yo estoy denunciando desde hace tiempo es que tenemos una patología social. Y esa patología social que se nos transmite, pues es realmente preocupante. Pues yo mañana iré al programa de Espejo Público con Susana Griso. Vale, ese es un programa donde yo voy a maquillaje y veo a la gente a mi alrededor, es gente normal. Pero yo he ido a otros programas que digo, ¿esta gente de dónde sale? Son gente muy problemática, gente que trata mal a la que maquilla, que trata mal a cámara, que... Y los ponemos casi como un ejemplo de una sociedad. Pero yo miro alrededor a mis amigos, a mis familiares, a la gente que trabaja, que se ilusiona, que se disgusta, y una gente pues muy comprometida con la vida, con los demás, con la sociedad, con las tertulias, con... Me parece que eso es importante. Nosotros pusimos en el Café Gijón hace 30 años, 30, una tertulia que se llama Justicia y Utopía. Lo celebramos el primer jueves de cada mes, pues por lo tanto lo celebramos este jueves de julio, el 7 de julio. ¿Y qué nos reúne a la gente? Pues hablar, charlar, conocer, despedirnos de alguien que ha fallecido. Invitar a alguien más joven, traer a alguien de Estados Unidos que está en el corredor de la muerte, escuchar a un juez, tal, traer a un médico o al responsable del Partido Socialista con el tema de la eutanasia.
formarnos, argumentar, gustar de la palabra, Alex. Alex comunica. Comunica significa eso, que escucha, que habla, que comunica. Hoy hay jóvenes en la universidad, yo estoy dando clases en la Cisneros, que pertenece a la Complutense, que le dices, pero en un máster, de Psicología General Sanitaria, y hoy en medicina, y hoy en enfermería, sal y expón algo y no saben exponerlo. No es que no sepan la materia, es que han perdido la riqueza del lenguaje, ese imán prosocial, y esto es un verdadero problema porque nos enseñó Vygotsky que pensamiento y lenguaje van de la mano. Por lo tanto, es muy importante tener riqueza expresiva, ya sea oral, ya sea escrita. Es clave, es vital, como también preguntarse si hay algo más allá, ¿no? De hecho, usted antes lo decía, doctor Urra decía, hay algo más allá, ¿no? De los placeres de la vida, de fortalecer también nuestras virtudes, aquello de querer mostrar una buena imagen, un buen autoconcepto, pero necesitamos siempre servir a algo más grande, ¿no? Algo que sea más grande que nosotros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Un objetivo más grande, que puede ser pequeño, ¿eh? Es decir, que luego uno planta un tomate y es feliz cuando obtiene tomate porque ha visto todo el proceso. Que puede ser ayudar a los refugiados ahora de Ucrania, que puede ser trabajar en Cruz Roja en tus horas libres, que puede ser hacer bien el pan esta noche y dar el mejor pan a los clientes por hacerle más gustoso el día con ese pan. Pero tiene una razón de ser, ¿no? En la educación de tus hijos, de tus nietos, en la relación con tu pareja. A mí me impresiona mucho la gente que dice, bueno, yo es que en casa, pues nada, no me cuido porque total, estoy con la mujer. No, no, oiga, pues no lo haga. Esté como si vinieran las visitas. O sea, dé lo mejor de usted en cada momento, porque es mucho la aptitud, con C. Nacemos con aptitudes, con distintos talentos, eso es innegable. Pero lo importante es con qué actitud enfrentas la vida. Y depende si tú quieres ser buena persona, si quieres ser positivo, si sonríes, si dices gracias, si eres generoso. Hombre, pues la gente te contesta con muchísimo cariño. Yo consigo que me escriba todo el mundo. Ahora he coordinado un libro que es Afrontamiento de la Violencia de Género de la Academia de Psicología de España. La verdad es que es un gran libro. Bueno, se lo he mandado a 90 personas, pero mandas el libro y le mandas una carta, no un mail, y desde la Casa Real al presidente del gobierno hasta el presidente del Constitucional, pasando por la fiscal general, todos han contestado. Eso sí. Tú tienes que regalarles el libro, tú tienes que escribir. Escribí una frase en el libro que es esta. Un compromiso de mujeres y hombres de la psicología para devolver la dignidad humana. Pues ha habido muchos que me han reflejado que esa frase les ha hecho pensar. Es decir, el ser humano no va tan como pollo sin cabeza, pero la impresión que nos dan es esa. Y que solo podemos hablar de política, y que todo lo que nos separa, y escasamente lo que nos une, y esa no es la realidad. Y se nos transmite, yo mañana iré a Barcelona, y que voy muchísimo, y que tengo magníficos amigos, y quienes primero me invitaron a ver su centro para que yo aprendiera todo y montase en mí en Madrid, pues fueron Jordi Royo y Montse Magrané, que tienen centro en Valdaura y en... Por lo tanto, a veces se nos manipula mucho en lo negativo, y yo que he trabajado con violadores, con psicópatas, con asesinos, con el Rafita, con Arcán, con el de la katana, con el que mató a su madre, su padre y su hermana, síndrome de Down, con Javier Rosado, con... tengo una visión muy positiva de la gente, porque me doy cuenta que hay casos que no. Que gente que no quiere ser buena, no quiere cambiar y no les vamos a poder cambiar y por lo tanto yo soy favorable a la prisión permanente revisable, pero veo que la mayoría de la gente es estupenda y también he aprendido que hay chicos que son muy problemáticos con 17 años y luego, oye, lo reconduces, que si un trabajo, que si una buena pareja, ¿qué tal? Cuando te das cuenta tienes un tipo que es magnífico. Y aquello se olvidó. Por lo tanto, una cosa que creo que es esencial, como es la espiritualidad, es la esperanza. Se puede vivir, como decía el doctor anterior, poco tiempo sin agua, sobre todo los niños, porque se deshidratan,
bastante sin comer, poco sin oxígeno, pero no se puede vivir sin esperanza. Y este libro de la espiritualidad busca no engañar y no engañarnos y no engañarme a mí mismo, no dar respuestas porque no las tengo, pero sí decir, oye, ¿por qué no dar cabida a la esperanza? No neguemos lo que tampoco sabemos si tenemos capacidad para negar. Yo, doctor, hace unos años, para mí lo más importante era tener éxito profesional. Y vivía para eso, ¿eh? Para tener éxito profesional. Tener muchos seguidores, suscriptores en el canal, todo eso. Pero ahora mismo vivo, como usted decía, ¿para quién? Vivo para mi hijo. Es decir, mi objetivo principal es ser un buen padre. Y quiero transmitirle valores. Quiero que no viva siempre esperando una recompensa inmediata, ¿no? Que aprenda a aplazar los premios, que aprenda a aburrirse, que aprenda a aburrirse, porque muchas veces dice, papi, ¿qué hacemos ahora? Y dice, ¿puedo ponerme la tablet? ¿O puedo jugar a la consola? ¿O me leo esto, lo otro? Y a veces le digo, siéntate y abúrrete un rato. Aprende a aburrirte, que es algo que la sociedad que tenemos ahora mismo, con tanta sobreestimulación, es casi casi imposible. Pero yo, doctor Urra, que quiero ser un buen padre, ¿cómo transmitir esa espiritualidad? Porque es importante que los niños también trabajen en esa dimensión espiritual, porque ellos son los que tienen que mejorar el mundo que les dejamos. ¿Cómo lo hago? Bueno, dos cosas. Uno, dando ejemplo. Dos, bien estará que le diga a su hijo, oye, mira, Cervantes parece ser que estuvo en una cárcel y para no aburrirse, pues escribió un librito que se llama El Quijote. Es decir, que el ser humano tiene capacidad para irse, para fantasear, y esto es muy importante, ¿no? Hay dos películas que son libros y película que a mí me gusta mucho. Uno es La última lección, profesor en Estados Unidos. Detectan un cáncer pancreático, 6 meses de esperanza de vida, y se prepara una hora, la hora de una clase con sus alumnos. ¿Qué les diría? Importante. Y hay otro que es un señor que tenía, era el director de una de las grandes revistas francesas, tiene un ictus y cuando se despierta no puede mover ninguno de los 4 extremidades, tiene cerrado un párpado porque ha habido que cosérselo. Y la película se titula La escafandra y las mariposas. Él está atado en vida. Es terrible. Y entonces llega una logopeda y le dice, ¿le bajo la persiana, sí o no? Dice, no, no, pero hágalo. Cierra el párpado y sabré si quiere que cierre y si no, pues hágalo 2 veces. Bueno, aprende un vocabulario y de pronto se da cuenta de que llegan las mariposas, que él ha viajado, que puede hablar de Egipto. Y decide escribir un libro, cosa que hizo, naturalmente, cuando acaba el libro, agotado, hace una neumonía y muere. Era un sentido de la vida. La clase para sus alumnos, el libro para unos posibles lectores, da razón a una vida. ¿Cómo no? ¿Cómo le trasladaría yo al niño la espiritualidad? Uno, le llevaría a estar en contacto con la naturaleza. Lo levantaría una mañana muy pronto y le llevaría a ver amanecer sin hablar. La palabra está muy prostituida por el exceso de uso desde mi punto de vista. Y dos, cuando ya tenga una edad, una cierta adolescencia, le haría preguntas que le generen dilemas éticos. Por ejemplo, yo a mi chico le digo, oye, la verdad, el COVID en España hemos dejado morir a los ancianos por un real decreto que habla de edad. El término es la edad cronológica. Eso no hubiera pasado en la Grecia clásica, pero más allá, ¿a ti qué te parece? ¿Es lógico que dejemos morir a un señor de 87 años porque tiene 87 y salvemos a un chico de 17 porque tiene toda la vida por delante? ¿Que sea lógico quiere decir que sea ético? ¿Qué te parece el tema de los menas? ¿Qué te parece los menas que llegan a Barcelona desde Argelia, que luego sale una noticia de una violación, pero que por otro lado muchos de ellos quieren buscarse un futuro laboral? Que... Es decir, yo creo que a los chavales hay que tratarles con respeto. Y la palabra respeto, desde mi punto de vista, es que tengan que tomar decisiones, que hagan planteamientos,
que no son el futuro, que son el presente, que no me digan lo que querrían hacer de un mundo Disney, sino qué hacen en clase cuando un niño, por unas características que le hacen distintivo, es ridiculizado, es vejado, sufre acoso escolar. ¿Qué haces? ¿Te pones de su lado? ¿Te pones del lado del agresor? ¿Eres valiente? ¿Qué haces? Porque mi impresión, vamos, mi impresión no, mi conocimiento es que está bien pensar, que está bien sentir, pero que lo esencial es hacer. Y con los niños hay que hacer. Y al hacer, se compromete. Y al hacer, y al decirle a tu hijo, oye, yo te doy a ti todos los fines de semana 3 euros, bueno, pues ahora, para las causas que son justas, tú puedes dar los tres, puedes dar dos, puedes dar uno, o puedes no dar ninguno. Son tuyos. Si tú das 2 euros y te quedas con uno, pues lo vas a pasar muy mal, porque vas a comprar mucho menos de lo que podías comprar. Pero te vas a ir a la cama siendo muy feliz porque eres generoso. Pero es un dilema. O sea, la vida es un dilema. Si están escuchando a Javier Urra y Alex, están dejando de ver otras cosas. O sea, la vida es estar aquí o estar en otro lugar. Por lo tanto, yo creo que por ahí es por donde habría que educar, en ese sentido, también de la austeridad, del compromiso social, de la dignidad humana, de luchar contra las desigualdades, de señalar lo que es profundamente injusto, de escuchar distintas radios, leer distintos periódicos o ver distintas televisiones, y tener una capacidad poliédrica del mundo, de... Es que esto es muy importante. El otro día en el programa de Susana Griso, una chica encantadora de 18, 19 años, ucraniana, y nos habló de la situación y de Ucrania. Pero llegó un momento que le dije, ¿yo a usted le puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí, claro. Digo, ¿qué pensaría usted si hubiera nacido en Rusia? Se calló. Fue incapaz de entender o de dar respuesta. Bueno, es azaroso haber nacido en Ucrania o haber nacido en Rusia. O haber nacido aquí o haber nacido en otro momento histórico. Es decir, yo creo que con los chicos hay que hacerles que se planteen, que se comprometan, que sean ciudadanos, no consumidores. Y por ahí es donde cabe el decir, disfrutar de la belleza de un museo, de la belleza de una escultura, de la belleza de una rompiente del mar, de la belleza. Es que claro, pero eso hay que educarlo para que tenga capacidad de valoración de la música, etcétera. Si eso es así, estaremos hablando sin duda de espiritualidad. El ser humano es un ser espiritual, un libro que sin duda os recomendamos desde Alex Comunica. Ha sido un placer, doctor, la entrevista, Pues la charla. igualmente, que vaya todo muy bien, que sigas otros 25 años, que sigas comunicando, es esencial para el ser humano escuchar, hablar, comunicarse, escribir, leer, es fundamental. Y que nos volvamos a encontrar en el futuro con Ojalá. otro libro o con otra actividad que tenga como fin otros seres humanos, otras personas. Eso Me será una muy encantaría. buena señal. Me encantaría, Pues que doctor. así sea, Cuídese Alex. mucho. Muchísimas gracias. Buenas Igualmente, un noches. abrazo muy fuerte. Adiós.